es muy probable que la mujer, en su condición de pareja, probablemente también esté siendo víctima de maltrato de este hombre. Entonces, esta mujer de por sí ya vive en el miedo como mujer y también como madre, y eso también la puede limitar en sus posibilidades de ir a denunciar. Lita y su hijo aguantaron por 7 años los golpes de un esposo y padrastro. El nervioso David no es el único que lloró intensamente por haber sido flagelado una y otra vez. En el caso de Carlito, su padre fue su agresor durante 4 años. ¿Por qué lo hacía? Porque a veces venía borracho, a veces venía de mal humor de su trabajo y por eso nos pegaba. Cerraba la puerta y me metía al cuarto y me pegaba. Una vez me pegó con la tabla de picar. ¿Con qué otras cosas usaba para pegarte? Con el zapato, con la correa. Todo el cuerpo del menor tiene las marcas del dolor, las huellas de una vida que aguantó el sufrimiento. ¿Esas cicatrices que tienes en la frente son producto de los golpes de tu papi? Sí. ¿Y cuántas veces te golpea con la correa? ¿Cuántos latigazos te da? 20, 30. Su brazo terminó con el hueso desviado después de una paliza. ¿Tú le tenías miedo a tu papá? Sí. ¿Qué pensabas? Pensaba que me iba a pegar, que me iba a dejar durmiendo en la ducha, porque a veces me dejaba durmiendo en la ducha. Aunque en los dos primeros casos el padre es el transgresor, los estudios revelan que en la violencia intrafamiliar las mujeres utilizan en un 40% los golpes para corregir a sus hijos. Jalar del pelo, jalar de las orejas, darles palmazos en las manos, eso no es abuso. Eso es un, diríamos, es una violencia que permite, diríamos, formar a los niños. O sea, ese tipo de cosas estaban muy toleradas. Actualmente consideramos que no puede haber ninguna tolerancia a ningún tipo de maltrato. Lamentablemente el niño que fue víctima de agresión se convierte en un futuro en un agresor y tiene su propia víctima. Entonces vemos que el impacto, la secuela, no solamente queda a nivel del niño que fue víctima de la agresión, sino también hay una consecuencia a nivel social. En esta historia de abuso contra los niños, no hay mirada más triste que la de Pablo. Basta cruzar unas cuantas palabras para comprender que su pequeña vida al lado de sus padres tuvo matices más oscuros que claros. Mi mamá me dejó tirado con mis hermanos. ¿A qué se dedicaba tu mamá o por qué te dejaba tirado, como me dices? A la droga. Sus dos progenitores son adictos a las drogas y el alcohol. Ambos le pegaban constantemente. Mi papá me pegaba, tú. ¿Cómo te golpeaba? Un día me jaló del polo y me escondió abajo de la cama. Mi mamá me hincó con el tenedor en la mano. A veces mi tío me agarró patadas. Desde los 4 años hasta los 8, estuvo casi siempre en la calle, deambulando entre la incorrecta vida de sus padres. Y antes de que vivas acá, ¿cómo era cuando vivías con tu mamá? Nos fuimos por otra parte. Nos robaba también. En la vida de Pablo, Carlitos y David transcurrirán muchos años para olvidar los traumas del pasado. Voltear la página no será fácil para ellos, pero de antemano saben que nunca más nadie debe golpearlos.